Bien, bueno, como ya Carlos comentaba, ¿por qué damos las perspectivas antropológicas en el curso? Y también, además, recordarles que desde nuestra perspectiva humanista intentamos explicar al derecho desde el ser humano, por eso estamos tratando de averiguar qué es el ser humano y también ver que esta mirada, esta perspectiva acerca de sus rasgos, se van a proyectar en todos los productos culturales, ¿no? Del cual habíamos dicho que uno de ellos es el derecho. Habíamos explicado un poco lo que era la perspectiva totalizante o el colectivismo, que se veía a la persona como parte de un todo, la persona era solamente un elemento de ese todo y su pertenencia se agotaba allí, ¿sí? Era lo. Su existencia la transitaba para cumplir con esa función en pos del todo. Y también habíamos empezado a contar. Hola. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, seguimos. Estaba un poquito entrecortado, pero se alcanza a escuchar, pero estaba saliendo un poquito entrecortado, Marina. Hola, hola, ¿ahora se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. También habíamos empezado a contar acerca de la perspectiva individualista, lo que es el individualismo o la ecología, que es una perspectiva que reacciona al colectivismo, a ver a la persona como parte de un todo, y se va, digamos, al otro extremo, ¿sí? Centra la atención en el ser humano, en el propio ser, y hay una supremacía del yo, ¿sí? En esta perspectiva, el yo estaba fuertemente enfatizado, y este pensamiento acerca del ser humano se vio proyectado en todos los santos. Habíamos visto las consecuencias que trae el individualismo. ¿Qué pasaba con el otro? Que el otro aparece como un mero objeto, como una herramienta para satisfacer mis propias necesidades. Y vamos a hablar un poco de las corrientes individualistas. ¿A qué nos referimos con corrientes individualistas? Como contábamos, esta mirada, esta perspectiva acerca del ser humano se proyecta en todos los ámbitos, ¿sí? En el religioso, en el político, en el económico, en el pedagógico. Así que vamos a ver alguna de estos ejemplos que sucedieron en esta época, ¿sí? Estamos hablando más o menos de la época de la modernidad. Lo primero que vamos a hablar es del individualismo filosófico, que llegamos a él a través de Descartes, que era un filósofo francés. Hablamos, como decíamos, en la época, en el siglo XVII. El siglo XVII fue un siglo entre, digamos, un siglo entre el Renacimiento y la Ilustración, ¿sí? El Renacimiento un poco lo que hace es correr la mirada de Dios y de todo lo eclesiástico y la escolástica y se centra más en el ser humano, ¿sí? En el ser humano. Intenta recuperar toda la sabiduría de los griegos y bueno, tiene una perspectiva distinta a la de la Edad Media. Y en cambio, bueno, este antropocentrismo se instala muchísimo para darle paso después a la Ilustración. Bueno, Descartes está en el medio de esto, ¿sí? En el medio del Renacimiento y de la Ilustración. Y este antropocentrismo se ve marcado también en su pensamiento, en sus teorías. Bueno, era un momento de gran naufragio a nivel social, económico y político, y Descartes estaba formado en una escuela jesuita, tenía muchísimos conocimientos, era muy inteligente, pero toda su enseñanza había sido a través de la escolástica, ¿sí? De este método que es el que se trataba de dejar en esta época. Entonces él lo que intenta hacer es un método para conocer la verdad de una manera estable y de una manera segura, ¿sí? Entonces empieza a pensar en cómo podría ser. Y
empieza a trabajar en su discurso del método, que es una de sus obras más conocidas, que fue publicada en 1637. Él empieza a pensar y a darse cuenta de que todas las cosas hechas por una sola persona son más perfectas que aquellas hechas por más de una persona. Da como ejemplo los edificios arquitectónicos, ¿sí? Dice que los edificios hechos por una sola persona son más perfectos y mucho más estables que aquellos hechos por más personas en donde hay diferentes estilos y demás. Aferrado a esa idea, empieza a proyectar un discurso del método del cual consta de dos etapas, ¿sí? Uno es la etapa de destrucción, que lo que plantea él es la duda metódica y dudar de todos los conocimientos que tiene hasta el momento para tratar de reconstruir nuevos basados en la razón, ¿sí? Él lo que busca es convencerse él mismo a través de la razón de lo que intenta conocer. Descartes duda hasta de sus propios sentidos. Sí, en ese momento también el empirismo estaba en auge, que era, bueno, a través de la observación. Duda. ¿Sí? Y hasta de su existencia misma llegó a dudar con ese método. Claro, tal cual. Ahora vamos a llegar a eso. Federica, él lo que plantea que hasta nuestros sentidos pueden ser engañosos, ¿sí? Y hasta duda de él aquí y ahora, que es, bueno, es lo máximo, a través de distintos, de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, dice que el aquí y ahora puede ser un sueño, de los sentidos duda porque dice que muchísimas veces nos engañan, no sé, vemos de lejos a una persona y creemos que es Pedro y cuando se va acercando Juan. Otro ejemplo es el de la cucharita en el té. Vieron que se ve torcida. Entonces, él dice que hasta los propios sentidos pueden engañar y así le impiden tener un conocimiento verdadero acerca de algo. Y lo que dice que de lo único que no puede dudar es de que está dudando. Y al dudar, piensa. Entonces, eso es lo que lo hace existir, ¿sí? Él es el que creó esta frase, ¿no? El yo pienso, luego yo soy. Descartes no es que descubre el pensamiento, sino que es el que descubre el yo pienso, ¿sí? Todo instalado en la razón de la misma persona, de mi persona. Él dice que puedo dudar hasta del otro. De lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando. Y si dudo, pienso, y si pienso, existo. ¿Sí? La existencia es previa a ese pensamiento, pero en esta frase encierra toda su filosofía, ¿sí? Su teoría. Se encierra totalmente en el yo. Miren que en esta frase de cinco palabras, dos son yo. ¿Sí? Este es el. Lo que encierra toda su filosofía. Este principio encierra, bueno, las dos categorías, soledad y poder, que son las que habíamos resaltado del individualismo. No se le da importancia ni a los demás, ni a Dios, ni a la naturaleza, solamente se centra en el yo, ¿sí? Y ahí, bueno, surge el racionalismo, que es una filosofía, una corriente filosófica que sigue imperando muchísimos años después, ¿no? Con Kant y con muchos otros filósofos. Después vamos a ver ahora el individualismo político. John Locke estaba a favor de la monarquía constitucional en la época donde imperaba la monarquía absoluta. ¿Sí? El rasgo individualista de su pensamiento está en el fundamento que da a favor de la monarquía constitucional. ¿Sí? John Locke dice que el estado natural del ser humano
Es en perfecta libertad para ordenar sus acciones, ¿sí? Y disponer de sus posesiones y de lo que mejor le convenga. Él pensaba que el ser humano es totalmente capaz, su estado natural es capaz de proveerse por sí mismo y disponer de sus propiedades. Ahí se ve un fuerte rasgo individualista en el pensamiento de John Locke. Por otro lado, el individualismo pedagógico de Rousseau, a Rousseau lo conocemos por El contrato social, esta es otra de sus obras que se llama Emilio, es una obra pedagógica. Emilio era un discípulo imaginario que tenía él, y él explica que la naturaleza de todos los seres humanos es buena, pero que la sociedad lo corrompe, ¿sí? El hombre natural es bueno, pero una vez que empieza a vivir en sociedad, esa sociedad lo vuelve malo, ¿sí? Ese es otro rasgo individualista que piensa que el hombre natural en sí es bueno, vale por derecho propio y constituye en todo absoluto, que solo se halla en referencia consigo mismo y con sus iguales. Él termina diciendo en su obra que a Emilio lo va a dejar salir y vincularse con la sociedad una vez que ya esté formado y que pueda preservar su independencia y su madurez. Para esta perspectiva, para la perspectiva individualista, todo lo justo debía confluir en una visión individual. ¿Sí? Nosotros en el derecho lo vemos reflejado a través de varios institutos que ahora vamos a ver, pero bueno, uno y la idea más importante y central que ya la hemos mencionado en el curso es la frase mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿sí? Esta también es una clara frase individualista que se centra en el yo personal, dejando al otro fuera de mi órbita, ¿sí? De mi campo de juego. Otras expresiones del individualismo en el derecho es el contrato, en donde las personas solamente se vinculan de una manera fugaz y en una relación contractual, tanto así que hasta en cierto momento se ve al matrimonio como un contrato. Otras de las expresiones del derecho son los derechos subjetivos y la propiedad privada, que bueno, establece que lo mío es mío y hago con ella lo que quiero. El mundo moderno se concede en primer lugar a la relación del sujeto con el mundo material, ¿sí? Habíamos visto también que los seres humanos, bajo la perspectiva del individualismo, no se vinculan entre sí, entonces buscan relacionarse con lo material. Y en el otro busca solamente esa funcionalidad o esa herramienta para llegar a cumplir sus propios fines, ¿no? Mis propios fines. Esa relación de dominio se traslada a las personas. Bueno, el tiempo de la modernidad parece haber entrado en una crisis profunda, y así vamos a llegar a una tercera antropología, ¿sí? Como decía Carlos, pareciera como que estas dos perspectivas, tanto la individualista como la colectivista, no parecen partir de una visión errada, ¿sí? De lo que es el ser humano. Por eso ahora vamos a ver una tercera antropología, que como dijimos también, es otra perspectiva, es la que nosotros creemos que es la más adecuada, la que más se corresponde con el ser, con la esencia del ser personal, y es la que vamos a ver ahora, a ver si la tengo en este PowerPoint o en la otra. Sí. La perspectiva es la perspectiva antropológica dialogal de la existencia humana. Las perspectivas antropológicas individualistas. Sí. Antes de cambiar de tema, quería consultarle, en la parte de Descartes usted dijo que habían como dos etapas. La sí. Segunda etapa, la de reconstrucción, ¿empieza cuando dice lo de dudar? O sea, cuando, no, cuando la duda es de la primera etapa. Para y, que vuelva a la filmina. Claro, porque anoté la primera. Sí. Es esto de... La duda es la de la etapa de destrucción.
Descartes, a través de la duda, de esa duda metódica, lo que hace es destruir todos los conocimientos previos, ¿sí? Y para construir nuevos conocimientos basados en la razón. Exactamente, eso es. La primera etapa es la de la destrucción, que corresponde, se corresponde con la duda metódica, que era, Descartes plantea a la duda como un medio para llegar a la verdad, ¿sí? Es distinto a la duda escéptica, después vamos a hablar también un poco más de eso. Él ve a la duda como un medio para llegar a la verdad, y él pensaba que de todo lo que se podía dudar no es un conocimiento cierto. Él lo que planeaba hacer con su discurso del método era cumplir con estas dos etapas. Primero la de destrucción, destruir todos los conocimientos, y luego reconstruir todos los conocimientos verdaderos, pero siempre y cuando ya no pueda dudar de algo, ¿sí? Ah, ok. Este es un método que él propone, y después en un libro posterior de 1640 aproximadamente, en Meditaciones Metafísicas, es cuando implementa a través de estas meditaciones este método que propone en este libro, en su discurso del método. Buenísimo, gracias. Si me permitís, Sí, por favor, Carlos. Agrego solamente esto. Lo que percibe Descartes es algo que percibimos, podríamos percibir cualquiera de nosotros, lo que pasa es que el alcance que le da Descartes a esa percepción lo termina desvirtuando el objetivo. Él descubre que sobre cada punto de vista, sobre cada teoría, hay más de una posición y en la mayoría de los casos no coinciden entre sí. A partir de esa percepción, Descartes dice, si se quiere construir un conocimiento acorde a lo racional, no puede ser que sobre todas las cuestiones haya diferentes puntos de vista que no coincidan entre sí la mayoría de los casos. Entonces él piensa, probablemente todo ese conocimiento sea un conocimiento inválido. Esa es la raíz de la tarea cartesiana de destrucción. Poniéndose como objetivo que si consigue un conocimiento cierto, aunque sea uno solo, como contaba Marina recién, y a partir de allí empezaría a reconstruir nuevamente todos los conocimientos sobre la realidad. Ese es el motivo, que es cierto, nunca va a haber ecuanimidad o unanimidad en ningún punto de vista, pero no al punto de considerar todos los puntos de vista equivocados o erróneos. De esta idea parte Descartes, y así se produce todo, toda su búsqueda hasta la certeza de que él es la única referencia, como lo contaba. Seguí, por favor. Profe. Sí. Disculpe, no sé cómo es el tema, pero me parece que hay una compañera que está queriendo ingresar a la reunión y no puede. No sé si tienen que admitirla o cómo es el tema. No, creo que ingresa. Ingresa, no. Digamos, sin... Sí, tengo entendido que sí. Ah, no, bueno, sí. Listo. Gracias, disculpen la interrupción. No hay nada. Cualquier cosita, Virginia, por favor avísanos, pero puede entrar perfectamente sin ningún permiso. Ah, porque está hace un rato como intentando y no sé si es un problema de conexión o qué, pero bueno, le voy a decir que no necesita que sí, la admitan sí. Ustedes. Si pueden, por las dudas, pasarle el link de nuevo. Listo, ahora se lo reenvío. Gracias, disculpen. Dale, no, de nada, Virginia. Bueno, seguimos. Bien, entonces, como decíamos, pareciera no que estas perspectivas individualista y totalizante niegan ese carácter personal del ser humano. Y ahora vamos a ver uno de los filósofos del diálogo, que es Martin Buber, que él lo que dice es que estas dos perspectivas antropológicas gravitaron durante tantos siglos, tanto una como la otra, en la sociedad, porque las dos tienen algo de cierto, ¿sí? Las dos tienen algo de cierto, no son equivocadas en su totalidad, pero dice que cada una son formidables abstracciones, ¿sí? Que resaltaron una característica del ser personal sin tener en cuenta el resto. Es por eso que gravitaron durante tantos siglos en la sociedad, en el mundo. Martin Buber lo que dice es que
para que la filosofía pueda tener una noción cierta de lo que es el ser personal, tiene que distinguir entre dos términos. Por un lado, el individuo y por otro lado, la persona. ¿Sí? El ser humano, dice él, que no es plenamente humano cuando se lo separa de los demás, cuando se lo tiene como un individuo, y que el espíritu o el ser de los seres humanos reside en el entre de la relación yo-tú. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poquitito de distinguir estos dos términos, ¿sí? El término individuo y el término persona. Buber dice que el individuo es cuando el ser se aísla, ¿sí? Y se aleja del resto para encontrarse consigo mismo, ¿sí? Para se encierra en sí mismo, con lo que es suyo. Eso se lo puede hacer y se vincula con la relación yo-ello, ¿no? Con lo que es mío, pero el ser está, cuando ese individuo sale para afuera, sale al encuentro con otros, y ahí se despliega la persona, ¿sí? Entonces, por un lado, está el individuo que protege su relación yo-ello para distinguirse de los demás, para diferenciarse de los demás, y por otro lado, está la persona, que es cuando salimos al encuentro con el otro. Tanto una como la otra son dos actitudes, ¿sí? Él dice que no hay dos tipos de personas distintas, sino que nosotros permanentemente oscilamos entre esas dos actitudes, ¿sí? En la actitud de cierre y la actitud de apertura. Pero que el ser de cada uno de nosotros, o sea, nuestra esencia, lo que nos hace ser lo que somos, está en la persona, ¿sí? Está entre la relación yo-tú. Entonces, él dice que hay un yo doble. Volvemos a remarcar que no es que existen dos tipos de seres humanos, sino que permanentemente oscilamos entre una actitud y otra. ¿Sí? Entonces, el individuo es ese ser aislado que tiene en sí el principio de su individualización, la relación yo-ello. Aparece en la medida en que se distingue de otras individualidades, cuando tengo una actitud de cierre. Y por otro lado, la persona se encuentra esencialmente abierta a otras personas, se despliega en esa relación yo-tú, y se manifiesta como tal en el momento en que entra en relación con otras personas. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Tienen alguna duda con respecto a este pensamiento, al pensamiento de Buber? Es importante para después seguir entendiendo un poco la filosofía del diálogo. Onda, yo lo que me cuesta cerrar es en esto de era yo-ello en el caso del individuo y persona era en el caso yo-otro. Yo-tú. Yo-tú. Ah, no me había quedado claro eso, era yo-tú. Exacto. Eso es el ser en relación. Ser en relación. Exactamente. Bien, bien. Gracias. Ahí Federica, se despliega la persona, ¿no? Sí, perdón, Carlos, Federica, ¿ibas a decir Federica, algo? Sí, Federica es la que estaba preguntando, ¿no? Sí. Sí, tenés que, para todos también. Simplemente si hablamos del vocablo yo-vos o yo-tú, estamos refiriéndonos a una relación interpersonal, en donde al otro lo ves como persona. Estos filósofos usan los pronombres personales, en el caso del yo-ello, cuando la relación no ves, puede ser mutua o puede ser unilateral, no ves o no lo tratás al otro como persona. Cuando no lo ves o no lo tratás como persona, dice Buber, estás en el mundo del yo-ello, estás en el mundo de la experiencia. En cambio, cuando tratás al otro como una persona, estás en el mundo del yo-tú o yo-vos. Esa es la diferencia.
El mundo del yo-ello es el mundo de la técnica, el mundo de la ciencia, el mundo de las instituciones, dice Buber, y el mundo de la relación yo-tú es el mundo de los contactos persona a persona con los demás. Espero que ahora, entonces, ya refuerces la idea con esto. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien, seguimos. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, que no hay dos especies de sujetos, sino que se oscila entre estas dos actitudes permanentemente. Y Buber dice que la esencia de la persona está entonces en la relación con el otro, cuando salimos a encontrarnos con el otro. Acá me gustaría también hacer un paréntesis, ¿no? Hablando un poco del individuo y de ese momento en el que nosotros estamos solos, ¿sí? La soledad no se ve como algo malo, sino se ve como algo bueno siempre y cuando sea algo transitorio, ¿sí? En filosofía se llama ascesis, en ese momento en el que estamos solos y que nos preparamos para salir al encuentro, ¿sí? La soledad no es algo solo, siempre y cuando sea de manera transitoria. Este filósofo dice que, Joseph Goebbels, que quizás estemos asistiendo a la mayor crisis de identidad por la que ha pasado el ser humano, ¿sí? Con toda la evolución de la técnica, de la ciencia, como hablábamos en la clase pasada, eso como que nos atropelló y perdimos la noción, perdimos el eje de qué es lo que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, él dice que hay que volver un poco a ese pensamiento, a empezar a ponernos en el foco a nuestra propia existencia, dejar un poco de lado todo lo que nos apabulla, ¿no? La ciencia y la técnica, y empezar un poco a recuperar eso, ¿no? Nuestros rasgos esenciales, que es importante mucho más en este momento. Y bueno, el signo más notable del mundo contemporáneo es el derrumbe de estos dos sistemas, del sistema individualista, por un lado, y del sistema totalizante, colectivista, por las distintas consecuencias que vimos en la clase pasada. Lo que dicen los filósofos del diálogo es que estos sistemas se estructuraron sobre una cierta interpretación de qué es el ser humano, y esa interpretación resultó inadecuada. Como contaba Carlos, en todos los productos culturales esa impronta, esa perspectiva está impregnada. Entonces, si nosotros llenamos a esos productos culturales de algo que es inadecuado, ese producto cultural también lo va a hacer. ¿Sí? El sistema colectivista, por un lado, se encuentra derrumbado por completo. Estuvo vigente en la época antigua, como lo vimos, y también tuvo un resurgimiento en el siglo XIX, lo cual trajo muchísimas guerras, y es una época que también, por suerte, la dejamos atrás. Y por otro lado, el sistema individualista, con todas estas consecuencias, ¿no? La xenofobia, la devastación del medio ambiente, el materialismo, el ver al otro como un instrumento o como una cosa, todas esas características, esas consecuencias que traen estas dos perspectivas han ido poniendo a la sociedad en crisis. Creo que hoy todos nos damos cuenta, ¿no?, de que hay que empezar a buscar un poco y a ver otras perspectivas y a buscar algo distinto. Y Negri dice que la tarea nuestra es construir una nueva perspectiva que reivindique a las personas en su faz personal, ¿sí? Que es para él la dialógica, ¿sí? Esta perspectiva tiene que estar fundada en el encuentro y en el diálogo. Acá vemos de nuevo cómo se vuelvan a presentar estas dos cosas, ¿no? Y tratar de buscar una recuperación del otro como persona, de ver al otro como un ser único, irrepetible, y como algo constitutivo de mí. ¿Sí? Como decíamos en la clase pasada, no somos nada sin el otro, no podemos transitar nuestra existencia sin el otro. Pero bueno, rescatar esa esencia del ser humano, tanto la nuestra como del otro.
Ahora sí voy a pasar al otro PowerPoint, que es el de la filosofía del diálogo. Mientras, Carlos, si querés hacer algún comentario o algo que haya quedado. Dos cosas que me parece que no lo conté. Hablamos de individualismo y hablamos de colectivismo. Nos tendríamos que preguntar qué diferencia hay entre individualismo individuo y colectivismo colectivo. La expresión en general, no siempre, pero en general, técnicamente, el expresionismo como final de una palabra está indicando que hay una distorsión del concepto originario, de la palabra originaria. Por ejemplo, individuo. Si la lectura es individualista o hablamos de individualismo, este ismo significa que ese punto de vista distorsiona el significado de lo que sea individuo. Lo mismo en el caso del colectivismo. No está mal, existen colectivos. Ahora, hablar de colectivismo implica distorsionar el significado mismo de lo colectivo. En el caso del individualismo, ¿dónde está la distorsión? Y la distorsión radica en considerar como eje de toda la realidad personal y humana al individuo. ¿Y dónde está la distorsión? En el caso del colectivismo, la distorsión está en considerar al colectivo como más importante que las personas que los conforman. Esto, entonces, esta cuestión metodológica es importante, porque la expresión, le agregamos la expresión ismo muchas veces a estas dos lecturas. Después, que no sé si lo vamos a poder recuperar, pero tomando lo que venías contando del filósofo más importante, imponente del diálogo, como lo fue Martin Buber, porque hablamos de fracaso. A mí me gustaría hacer, entiendo esta disquisición, se puede compartir o no. En el texto, Negri dice que la crisis contemporánea es el resultado del derrumbe de estos dos sistemas. Creo que es cierto lo del derrumbe de estos dos sistemas de ideas. El problema es que si suponemos que el derrumbe implica la eliminación del mundo de lo que consiste prácticamente el individualismo y el colectivismo, estamos equivocados. Claramente o notoriamente ha fracasado, ha colapsado el individualismo. El problema es que se ha constituido, se ha estructurado como forma casi dominante de las culturas planetarias actuales, lo que hace, si bien esto implicaría que estamos abriendo lentamente nuestra conciencia, descubriendo que la realidad individualista no se ajusta demasiado a nuestra perspectiva, pero nos encontramos con un formidable enemigo. ¿Cuál es ese formidable enemigo? Yo algo les adelantaba en la clase anterior. Son las estructuras sociales que durante siglos en Occidente se apoyaron sobre esta idea individualista. Entonces, esto es lo que hoy subsiste. Esto es claro, esto es lo que hoy subsiste. Además, el individualismo sería así como una plaga. Es muy difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque va mutando, va cambiando. Y estructuralmente se sostiene. En algún momento se podía formatear la conciencia, la subjetividad de los sujetos con la fuerza, el poder, la dominación, pero después en otro momento hubo que cambiar y se formateó el propio individualismo, ya esta vez convertido en neoliberalismo, apelando a la subjetividad, apelando a lo emocional del sujeto. Son maneras de acomodarse, pero en definitiva lograr o intentar lograr el mismo resultado, que no sea muy difícil eludir la consigna que marca la época, que marca la impronta. ¿Cuál es la consigna que marca la época? La consigna que marca la época, que intenta, y de hecho muchas veces lo logra, formatear nuestra subjetividad, es la idea de individuo. Permanentemente se nos está diciendo de manera directa o indirecta que somos individuos, con lo que conlleva creer, suponer o entender que somos individuos, porque esto inmediatamente implica que si somos individuos, como explicamos en el origen de esta idea, el otro aparece como un competidor. Y esa es la idea que se quiere instalar. El otro es competidor, por lo tanto, primero tengo que llegar yo, luego el otro. Segundo, tengo que llegar primero sin que el otro colabore conmigo, no vaya a ser que me desplace.
Y tercero, no hay posibilidad de lograr el objetivo si no es compitiendo y pasando para arriba del otro, nunca colaborando. Por eso esa idea de competitividad inherente a las diversas formas o mutaciones del individualismo. Yo les voy a leer ahora brevemente una frase, tengo enorme cantidad de notas acá, pero les voy a leer una frase de un autor africano, porque nosotros decimos que América Latina es un continente cuya subjetividad se distorsionó y se formateó en escala individualista a nivel de las primeras potencias. Lo fueron en algún momento España, Portugal, Inglaterra, luego Estados Unidos. Pero la identidad, decía Marina recién, la identidad está en jaque. Claro, la identidad está en jaque porque no es que hemos tenido una identidad como latinoamericanos. Nos han formateado una identidad que no es la nuestra. Fíjense lo que dice Frank Fanon, un autor africano, en el libro Los condenados de la tierra. Él dice, no nos convertimos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. ¿Qué han hecho de América Latina? Por eso nos cuesta tanto convertirnos en lo que somos, algo que no somos y que tendríamos que empezar a negar íntima y radicalmente. Y eso en lo que nos han convertido es en individuos. Toda la estructura, toda la parafernalia de lo individual ha acompañado, por supuesto, otros fenómenos sociales mucho más complejos como la colonización, etcétera, etcétera, el pensamiento único y todo lo que pueda parecer, y nos han convertido en algo que no somos, de alguna manera haciendo espejo con las sociedades del primer mundo. Entonces, si queremos convertirnos en los que somos, diría Buber, en personas, tenemos que negar primero aquello en que nos han convertido, es hacernos creer que somos individuos. De ahí vienen todos los inventos del individualismo que van a colisionar con esta perspectiva. La teoría del merecimiento, la teoría de la competencia, la teoría de que toda decisión es básicamente una decisión en la que solo se pone como punto de partida mi propio interés. En eso nos han convertido, funcional a un sistema de ideas que está vigente. Hay una parte importante, de alguna manera, para reconstruir el mundo y la sociedad lograda, que es este quiebre de ideas, pero falta todavía una parte importantísima, que es sacarnos de encima esa subjetivación que a través de la manipulación nos hace ver como individuos. Un datito más y seguís, Marina. ¿Cómo opera, dice Buber, cómo opera ese yo doble? Y él dice, constantemente, el hombre del diálogo es aquel, primero, que descubre esta doble dimensión que está jugando hacia adentro del mismo. Y lo difícil que resulta tratar de pasar de la tendencia más fuerte que nos inoculan permanentemente, que es la de cerrarnos sobre nosotros mismos, de que seamos individuos, por aquella que es la que nos va a hacer o nos va a permitir lograr lo que podemos llegar a ser, que es la tendencia opuesta, es el movimiento opuesto, es las salidas al otro. En ese conflicto, cualquiera de ustedes podrá percibirlo en su vida cotidiana, en alguna medida, aunque no lo seamos conscientes totalmente, o podemos pensarlo a partir de este dato de Buber. Constantemente estamos siendo tironianos en nuestro yo doble, por eso, metete para adentro o abrile tu realidad al otro. En ese combate, dice Buber, se juega la propia realidad, la propia dimensión dialógica, y por eso es tan importante. Sí, ahora sí, Marina. Bien, genial. Entonces seguimos un poco con esta tercera perspectiva y con la filosofía del diálogo. Como dijimos, sí. ¿Cómo sería esto último de cómo opera este yo doble en lo que respecta
que dice que el hombre del diálogo es el que descubre esta doble dimensión. ¿Cómo sería eso? Claro, vos... ¿Tenés consciente? Vos de alguna manera podés ser consciente o no. Esto también implica, el ser consciente de esto implica tener que trabajar. Está bien la pregunta. Y además permite ampliar para que quede más claro. Vos en algún momento en tu vida cotidiana habrás percibido que tenés que hacer algo y una idea que se nos aparece es, ¿qué hago? ¿Lo hago, me lo guardo para mí y no lo comparto? Y entonces tal vez tenga algo o acceda a algo que los demás no van a poder porque no se los compartí. Y en este caso la idea sería, voy a quedar como mejor teniendo algo que los demás no tienen, o esa tendencia a no, tendría que compartirlo con otro, no me puedo encerrar en mí mismo. Sería egoísmo o altruismo, si le querés poner un nombre técnico. Esto nos pasa constantemente. Constantemente estamos luchando, aunque esa lucha no sea, no la racionalicemos. ¿Lo hago solo y me olvido de los demás? ¿O lo hago con otro? ¿Lo ayudo o no lo ayudo y sigo de largo? ¿O llego primero y saco chapa? ¿O si colaboro con otro, ya la chapa no es mía y yo no soy el yo más importante, sino esto es un esfuerzo compartido? ¿No? Esa lucha es constante. Nadie se puede librar, dice Buber, de esos dos polos. El que te obliga a meterte hacia adentro y el que te indica salir hacia afuera, abrirte hacia los demás. Cuando vos sos consciente de esto, por la vía en la que seas, sos consciente de esto, sabés que es difícil sucumbir por de pronto a ese fogoneo constante que te hace todo el entorno de que te cierres. Si vos percibís la mayoría de las expresiones culturales, la mayoría de los mensajes de los medios, están por debajo fogoneando el vos solo, vos antes que los demás, vos sin mirar a otro, vos primero. Vos ganás en el conflicto, a vos no te tienen que eliminar, vos tenés que quedar último, ¿no? Esa idea, ese regocijo y la idea de eliminación, ¿no? Mostrar cómo algo que podría implicar un esfuerzo compartido se convierte en un show donde lo básico es cómo van quedando eliminados y habrá alguien al que no van a eliminar. Todo ese morbo en cualquier ámbito que te baja, influye, por supuesto, en ese intento de actuar como deberías actuar o hacer el intento. Eso quiere decir Bue cuando dice que estamos tironeados. Y otra cosa, no siendo seres perfectos, ya vamos a explicar por qué, y siendo seres limitados, no pensemos por algún momento que vamos a poder eliminar esa faceta individual de nuestra propia realidad. Siempre está presente en mayor o menor medida y en algunos casos, lamentablemente, y también en muchos casos sin ser consciente de esto, en algunos la faceta de apertura está completamente bloqueada y lo único que se ve es la faceta de cierre. Por eso cuando te dicen, insisten en que cada persona es artífice por sí solo de sí mismo, es la famosa teoría del emprendedor de la Escuela de Chicago en los años 80 o 90, lo que te están inculcando es esto, que además te están inculcando algo que es falso, imposible de realizar. Y si me permitís, si te puede servir, le puede servir a los demás, recordar algo de esta óptica en palabras de Sergio Cotta. Sergio Cotta es un filósofo del derecho que vamos a ver en el derecho un poquito más adelante. Y él dice algo interesante. Él toma con esto no me quiero extender demasiado, en dos minutitos profundizo la idea. Él dice, está de acuerdo con Buber en que tanto el individualismo y el colectivismo son abstracciones formidables. Ahora, Buber dice, ¿por qué tuvieron tanto éxito? ¿Por qué tuvo tanto éxito o puede tener éxito el colectivismo? Y él dice que el colectivismo se basa en una ilusión, dice Buber. Y
El individualismo se basa en una imaginación. Veamos rápidamente los dos. En el caso del individualismo, Buber dice, cuando se rompe, se fractura el mundo a partir de la modernidad y el hombre rompe con Dios, de alguna manera rompe con los demás y con la naturaleza para constituirte en el centro y en el eje, ¿qué pasa? Se queda solo. Hasta ese momento el hombre vivía como una especie de armonía, donde había la referencia a un Dios superior, donde había un entorno en donde la vinculación o el vínculo era respetado y donde había una cierta relación no de agresividad con el medio ambiente. Se queda solo. Entonces dice Buber, este sentirse solo lo pone en una encrucijada. Y él dice, tendría dos respuestas ante esta soledad. ¿Cuáles serían estas dos respuestas? Él dice, una es la hubiera sido la adecuada, la otra fue la equivocada. Él dice, la adecuada sería descubrir, darse cuenta que está solo al hacer este supuesto descubrimiento de que no debe vincularse a Dios, de que debe vincularse de manera secundaria con el otro, con la naturaleza. Y eso aquello tendría que haber llevado, dice Buber, a superar esa soledad volviendo a recuperar las raíces de lo que era, es decir, volviéndose a conectar con Dios, con los otros y con la naturaleza. Pero dice Buber, toma el camino equivocado. ¿Y cuál es el camino equivocado? El camino equivocado es, aún descubriendo que está solo, aún descubriendo que está débil, aún descubriendo que le falta algo muy importante, convertir o hacer de esa debilidad fortaleza. ¿Escucharon ese famoso dicho? Hacer de la debilidad fortaleza, es decir, convertir algo que está mal, que es un defecto, en algo que está bueno, para poder así soportarlo y que no nos cuestione. Dice Buber, el hombre moderno toma el camino equivocado, y esto en base a una gran imaginación. ¿En qué consiste la imaginación? La imaginación consiste en creer que esa situación la puede superar apoyando exclusivamente en su propia razón. Te engancho y cierro entonces con la idea de Cotta. Cotta coincide con esto, y él se pregunta en un librito muy interesante, muy recomendable, si alguna vez alguien lo ve, lo tiene o quiere consultarlo, que se llama Las raíces de la violencia. ¿Por qué muy interesante? Porque el tema de la violencia es un tema que se discute, la búsqueda, la etiología, las causas de la violencia, es una de las cuestiones que todavía el ser humano no ha resuelto. Básicamente no las ha resuelto porque el hombre de la modernidad es monocausal. ¿Qué implica que sea monocausal? Estamos acostumbrados a todos los problemas darles o encontrarles simplemente una causa. Esto implica monocausal. Y los problemas son complejísimos, por eso no los podemos resolver y son cada vez mayores. Al elegir una sola de las causas y no ver las demás, la respuesta está anulada ab initio. Esto es lo que nos suele ocurrir a nosotros. En ese libro, Cotta trata de hacer una exploración multicausal de las raíces de la violencia, pero hay una idea que es breve y sencilla, que es la siguiente. Él dice, ¿por qué la violencia? ¿Por qué tanta violencia a partir de la modernidad? Alguien podría decir, violencia hubo siempre. Sí, violencia hubo siempre, pero con los niveles que el hábito de la modernidad para acá, nunca. Y además, increyendo. La violencia, la ira, el insulto, el grito, son monedas corrientes de nuestra coexistencia cotidiana y que muchas veces se ensalzan como virtudes, ¿no? Parece que lo furioso es una virtud, mientras la tranquilidad y la concordia y el respeto del otro es un vicio. Dice Cotta que una de las causas sería la siguiente. Se produce la soledad, pero en función de su imaginación, él piensa, el hombre de uno piensa, no importa, solo lo voy a poder lograr. Solo y ayudado por mi razón voy a emprender y conseguir lo que me proponga. Y dice él, claro, ¿qué demostró? ¿Qué mostró la realidad a partir de ese momento, hace dos siglos y medio? ¿Qué mostró? Primero, que la racionalidad es limitada. Segundo, que no lo puede conseguir todo. Y tercero, el fracaso en la búsqueda de la mayoría de los objetivos que se trazó el hombre moderno. El fracaso ocasionó, por ejemplo, entre otras cosas, guerras, enormes disensiones, etcétera, etcétera. Y entonces, dice Cotta, este fracaso, este no poder conseguir lo que él supone que puede conseguir,
como en el caso de Buber, implicaría dos opciones. Primera, volver para atrás e intentar descubrir el origen del problema. Segundo, seguir hacia adelante, pero en este caso, ante el fracaso constante, ¿qué se despierta? Y se despierta un ánimo de destrucción, ira, violencia, resentimiento, todo lo que nosotros conocemos. Y con esto cierra Cota. Entonces, ¿qué hace el hombre moderno? Equivocado en la respuesta, agrede a aquel que no tiene la culpa, es decir, agrede al otro. La frustración de no poder conseguir aquello que le dijeron que podía conseguir por sí solo va a derivar, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, en una agresión hacia el otro. Y eso es una de las posibles explicaciones a la violencia que cotidianamente, ciudadanamente, no solo podemos ver en América Latina y en el mundo. Claro, es muy difícil mantenerse al margen de la frustración cuando constantemente nos dicen vos tenés que tener esto y nos damos cuenta que no podemos tener esto. Es muy difícil escapar de esa frustración. Y en la mayoría de los casos esa frustración se va a canalizar no en una resignación, sino en un intento de agredir al otro, por ejemplo, para quitarle lo que tiene y que el sistema nos dijo que todos podemos tener. Realidad que, por supuesto, no se produce. Me extendí, pero me parece que puede haber reforzado. Y este es el problema. Esto que estoy contando no es historia. Esto que estoy contando es el problema que estamos, en los que estamos inmersos, lo que estamos viviendo hoy en el mundo y en el planeta. Sí, ahora sí, Marina. Bien, retomamos entonces con la filosofía del diálogo. Decíamos que en medio de esta crisis contemporánea resulta necesario mirar la realidad desde otro lugar, ¿sí? Empezar a ver la realidad desde el lugar del otro como un constitutivo y fundativo del yo. Ya venimos hablando también desde la clase pasada que el otro me constituye, no es un consecutivo de mí, no es algo que viene después de mí, sino que me constituye. Dice Hugo Mujica, el otro está inscripto en mi mismidad. ¿Sí? La persona busca a quien venga a habitar su soledad. Esto es que sin dejar de ser otro, después hay muchísimo escrito en filosofía acerca de la otredad, pero vamos a enfocarnos en esto, sin dejar de ser otro, sin dejar de ser un suyo de sí, es una parte constitutiva de mí, ¿sí? No es un tú frente a un yo, sino que los dos estamos en el mismo campo de juego. El otro pasa a ser otro, para ser otro debe permanecer fuera de mi órbita de poder, ¿sí? Cuando yo intento dominar al otro, volvemos al rol que cumplía en el individualismo, ¿sí? O en la colectividad, que es ver al otro como medio para un fin determinado. No tenemos que intentar poseer al otro o dominarlo. No es de mi dominio. El otro siempre tiene que ser otro. Tiene que ser una relación desinteresada. Esta perspectiva, la perspectiva del diálogo, surge luego de la Primera Guerra Mundial. Por los horrores vividos, contribuyeron a centrar la atención en la persona, en su dignidad y en su derecho. Decíamos recién, algunos filósofos del diálogo son Martin Buber, Gabriel Marcel, vamos a estudiar también a Alfonso López Quintás. Negri siempre hablaba de las estructuras estratificadas que describe Aristóteles, y él dice que sobre la naturaleza de las cosas, los animales y las plantas y los seres personales. Las cosas, su naturaleza o su esencia es estar, ¿sí? Las cosas están o no están. Los animales, además de estar, también insisten. In es para adentro, ¿sí? Viven. Y los seres humanos, además de eso, existen. Ex es para afuera, ¿sí? El ser humano siempre tiende a salir para afuera. Estos son los diferentes estratos que describe Aristóteles y cada uno, tienen jerarquías, por supuesto. El hombre está en un estrato superior, que
existe para afuera. El ser humano no puede existir fuera del encuentro, ¿sí? Cuando el ser humano no sale para afuera, no sale para encontrarse con el otro, no existe. ¿Y cómo se produce ese encuentro? Dice Negri, a través del diálogo. Nosotros nos encontramos con el otro a través del diálogo. El diálogo es el llamado del otro que despierta mi respuesta. El llamado del otro se da con la sola presencia del otro ante mí. No necesita ni palabras, sino con su sola presencia ya me está llamando para algo. ¿Sí? Puede ser a través de gestos, de silencios, también un diálogo es a través de una canción, a través de un abrazo. ¿Sí? El llamado puede darse de muchas maneras. Y despierta en mí mi respuesta, que es la responsabilidad de saber que tengo un otro frente a mí, el cual me exige atención y respeto, sobre todo. ¿Sí? En esa unión de la llamada y la respuesta, dice Negri que está el diálogo. Etimológicamente, diálogo significa día dos y logos discurso. ¿Sí? Es un discurso de a dos. Acá lo tenemos que diferenciar de lo que es el monólogo, que es el discurso de uno solo. Muchas veces los monólogos los confundimos con un diálogo, ¿sí? En un diálogo participan como mínimo dos personas. Y también lo tenemos que separar y distinguir del silencio, en donde no existe ese diálogo. ¿Sí? Muchas veces los políticos, por ejemplo, a través de un monólogo, nos quieren hacer partícipes de toma de decisiones o lo que sea, pero eso siempre es un monólogo, nunca un discurso, nunca un diálogo de dos. Sí, el otro es una verdad que se anuncia por sí misma. Como decíamos recién, su presencia es un reclamo de reconocimiento. No necesita hacer más nada que estar presente frente a mí. El encuentro es una afirmación recíproca. Dice Negri que cuando nos encontramos, los dos nos afirmamos recíprocamente. La otra persona me afirma a mí y me reconoce como una persona que exijo respeto, y al mismo tiempo nosotros afirmamos a la otra persona, nosotros afirmamos al otro. La filosofía del diálogo es aquella en la que la presencia del otro está constitutivamente incorporada. Sí, el otro me constituye como persona. Volvemos a esta idea del ser haciéndose. Habíamos dicho entonces que los seres personales nos hacemos desde el día en que nacemos hasta que nos morimos. No somos seres terminados, sino que somos seres haciéndonos. Y esta es la forma de hacernos, ¿no? En el encuentro con los demás. Ahí es donde nos hacemos, donde seguimos creciendo. Este carácter proyectivo del ser personal también vamos a ver que es muy importante para el derecho. Y ahora vamos a ver un trabajo de Alfonso López Quintás, que creo que está subido también a la cátedra virtual. López Quintás es un filósofo del diálogo que hace un análisis profundo, ¿no?, de lo que es el ser humano y de 12 descubrimientos que el ser humano tiene que hacer. ¿Sí? Él dice que el principal descubrimiento que debemos hacer es el encuentro. Acá aparece como número 3. Pero él dice que antes de descubrir el encuentro, o sea, para llegar a un encuentro verdadero, tenemos que revelar otros dos conocimientos que son los objetos y los ámbitos y las experiencias reversibles. Ahora voy a contar un poco qué son estas realidades cerradas y realidades abiertas,
Y como a partir de ahí llegamos a un encuentro, ¿sí? Al encuentro verdadero del que López Quintás dice que es el descubrimiento más importante que tenemos que hacer los seres personales. Él dice, vamos al punto uno, que primero tenemos que descubrir lo que son los objetos y los ámbitos, que son las realidades que nos rodean, ¿sí? Por un lado están los objetos, o lo que él dice que son realidades cerradas, que no nos ofrecen ninguna posibilidad. Él da un ejemplo, que por ejemplo, un objeto es una tabla de madera que está en una carpintería. Esa tabla es una realidad cerrada, la cual no me da ninguna posibilidad, y frente a esa tabla, nosotros, a esa tabla o a todos los objetos o las realidades cerradas, nosotros tenemos una actitud de maniobra o de dominio. Si a esa tabla, dice él, le pintamos unos cuadrados blancos y negros, lo convertimos ahí en una realidad abierta o en un ámbito, ¿sí? Ahora esa realidad me va a permitir o jugar a las damas o jugar al ajedrez. En ese momento hay una transformación, que es la transformación de realidad cerrada a realidad abierta, y ahí ya no voy a tener esa actitud de maniobra, sino, dice él, asciende al nivel 2, y frente a esa realidad abierta o a ese ámbito, vamos a tener una actitud de colaboración respetuosa. ¿Por qué? Porque me ofrece posibilidades, ¿sí? Él habla mucho en este trabajo y en otros trabajos de estas dos actitudes, de la actitud de maniobra que tenemos con los objetos o con las realidades cerradas, y la otra actitud de colaboración respetuosa que tenemos con los ámbitos o con las realidades abiertas, ¿sí? Bueno, hasta acá vemos entonces, hay dos formas de realidades en todo lo que nos rodea, dos actitudes distintas que tenemos nosotros frente a esas realidades. Hay también una transformación. Él acá habla de la cultura, ¿no? De nosotros los seres humanos, cómo tenemos que empezar a pensar un poco más en eso, ¿no? Eso él dice que es la cultura, cuando transformamos realidades cerradas en realidades abiertas. En eso tenemos que enfocarnos para seguir creando cosas. Hay también, dice, cuando estamos rodeados de estos ámbitos o de realidades abiertas, hay un incremento de la capacidad de unirnos, ¿sí? Él dice que tanto, bueno, con el nivel 1, que es el de los objetos, y el nivel 2, que es el de los ámbitos o el de las realidades abiertas, a partir de ahí tenemos que llegar al segundo conocimiento, que es el de las experiencias reversibles. Y él lo explica a través de otro ejemplo, que se los voy a contar porque es mucho más claro de entender. Él pone un ejemplo que es el siguiente, ¿sí? Dice que a mí me presentan un poema que está escrito en un libro, y el libro yo lo tengo en mi biblioteca. Mientras tenga ese libro y ese poema ahí, para mí va a ser una realidad cerrada, que es un objeto en el nivel 1, el cual no me ofrece posibilidades. Entonces dice López Quintás, si en un momento determinado yo me aprendo de memoria ese poema, y lo empiezo a recitar de la manera que el autor hubiese querido, ese poema se transforma para mí en un ámbito, ¿sí? Sube al nivel 2, porque empieza a ser una fuente de posibilidades, en la cual yo me puedo relacionar con el poema, pero dice que lo más interesante es que a la vez ese poema se empieza a relacionar conmigo, ¿sí? El poema con sus características estéticas me ofrece algo nuevo, y a la vez al poema
yo le empiezo a dar ciertos matices, le empiezo a dar vida. Eso él lo llama experiencias reversibles, que es cuando estos dos ámbitos ofrecen estas experiencias para un lado o para el otro. El poema me ofrece posibilidades a mí y yo se las ofrezco al poema. Estas experiencias reversibles, dice López Quintás, despiertan la libertad creadora, él también se enfoca mucho ahí, que es lo que nos permite crecer como personas, y así llegamos al ámbito, al encuentro, perdón. Perdón, no sé. Él dice que el encuentro... ¿Hola? ¿Se escucha bien? No, que justo se me cortó a mí, que decía que ello que nos ofrece, perdón, cuando decía de que el poema nos ofrece, que yo le ofrezco algo al poema y el poema me ofrece algo a mí, esta experiencia reversible, había dicho ello nos ofrece y justo... Nos ofrecen, supongo que estaba diciendo que nos ofrecen posibilidades, tanto el poema me ofrece posibilidades a mí y yo al poema. Esas son más o menos las experiencias reversibles. Lo que resalta acá López Quintás es las diferentes actitudes que podemos tener nosotros las personas frente a los objetos y a los ámbitos. El encuentro siempre puede darse en el nivel 2, digamos, ¿no? Entre ámbitos, entre realidades abiertas, entre realidades que ofrecen posibilidades, en donde existe una actitud de colaboración respetuosa y una actitud servicial, dice él, ¿sí? Siempre el encuentro se puede dar en ese nivel, nunca en el nivel 1, en donde existe una actitud de maniobra. López Quintás sigue diciendo que entre una persona y una realidad abierta hay una especie de encuentro, pero el encuentro, la relación de encuentro real, y que es este descubrimiento del que él habla, esencial para la vida, es cuando se da entre personas, ¿sí? Él dice que el encuentro entre personas, como dos fuentes de posibilidades, y es el valor más alto que puede tener el ser humano. El valor ese del encuentro entre personas, en donde tiene que primar esa actitud de colaboración respetuosa, esa actitud generosa, distinta a a todo lo otro que hablábamos de los objetos. Después, en el transcurso de las clases, vamos a ver entonces, y vamos a volver a esto, ¿no? El peligro que es el fenómeno de la cosificación, ¿no? El de tratar a las personas como mero objeto, en donde nosotros con esas personas tenemos esta actitud de maniobra, esta actitud de dominio, como los rebajamos de nivel, ¿sí? A un nivel 1, a un nivel que no le corresponde, que no es su esencia. Entonces, bueno, López Quintás dice que a partir de este descubrimiento, el descubrimiento del encuentro, podemos hacer esto de los 12 descubrimientos para tener una vida virtuosa, dice él, ¿no? Y llegar a la felicidad, que es para él lo más importante. López Quintás habla también de que, y dice que el encuentro no se reduce a una mera cercanía física, ¿sí? Nosotros, por más que estemos al lado de una persona, no significa que nos estemos encontrando. Él, además de la cercanía física, puede no estar la cercanía física, digamos, se necesita este poder de iniciativa. Él explica el poder de iniciativa de esta manera, ¿no? O esta fuente de posibilidades que nosotros tenemos, de que nosotros hablábamos recién. El poder de iniciativa es, por ejemplo, él también lo explica con un ejemplo, es el siguiente. Una persona me invita a ver una obra de teatro, la vemos juntos y después yo invito a esa persona
a ver otra obra de teatro para compararla con la anterior, ¿no? Ese poder de iniciativa que tenemos nosotros, los seres personales, es el que va creando ciertos niveles de encuentro que no se pueden dar con las cosas. ¿Sí? Y esa distancia originaria, de la que también habla López Quintás, es la que nos permite luego encontrarnos. Nosotros siempre tenemos esas dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de salir al encuentro o la posibilidad de cerrarnos a nosotros mismos. Pero esa distancia originaria, que es, los animales no la tienden, porque los animales están ya en el entorno, son las que nos permiten salir al encuentro con el otro. Y es la que permite el encuentro. Héctor Neyri dice que toda nuestra realidad está diseñada para el encuentro con los demás, pero eso no es suficiente, lo que decíamos recién, por más que estemos diseñados para encontrarnos con el otro, siempre es una posibilidad de encontrarnos con el otro, siempre tenemos la posibilidad de no encontrarnos, de cerrarnos a nosotros mismos. Dice Neyri que en el diálogo se expresan distintas dimensiones. También la libertad, que es una de las características de los seres racionales que ya vimos en las primeras clases, que expresa esa posibilidad de salir al encuentro, y también dice que se expresa la esperanza. ¿Sí? Nosotros en cada diálogo lo iniciamos y lo seguimos con la esperanza de llegar a una verdad más grande, también como hablábamos en las primeras clases, de acercarnos a la verdad. Esa es la esperanza que se expresa en el diálogo. Para esta postura hay dos cosas de las que no existen dudas. Una, que somos seres haciéndonos en el encuentro, de este carácter proyectivo del ser personal, y la otra cosa de la que no tenemos dudas es que el otro me constituye. Nuestra existencia es dialogal. Por eso es tan importante cuidar el encuentro, dice Neyri, ¿sí? Si nosotros cuidamos al encuentro, nos estamos cuidando a nosotros mismos, dice Neyri. Cuidar al otro es cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué cuidamos al otro? Porque es lo que nos permite desarrollarnos como personas. Bueno, Sócrates es considerado el padre de la filosofía del diálogo, y él descubrió el valor constitutivo de la existencia humana. Sócrates bueno, vivió en el siglo IV a.C. Él hizo del diálogo un estilo de vida, ¿sí? Él iba por todas las plazas de Atenas dialogando con todos. A él le decían maestro, aunque él no tuvo una escuela filosófica, sino que él lo único que hacía era dialogar con el otro, ¿sí? Este diálogo del que hablábamos, un diálogo de igual a igual, en donde él, bueno, a través de un método, también la mayéutica, que él dudaba de todo lo que decían sus seguidores, a través de la ironía. Él preguntaba, 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 siempre con una intención, ¿no? Con la intención de que la otra persona vaya descubriendo los conocimientos que tenía. ¿Sí? Eso es lo que él hacía. Pero bueno, siempre basándose en este diálogo de igual a igual, no utilizaba un método como se utilizaba en ese momento, en el que el discípulo escuchaba al maestro, ¿sí? Creo que lo habíamos mencionado en otra clase. Él no hacía eso, sino que él siempre hablaba de esto, ¿no? De un diálogo de igual a igual con todos sus seguidores. Y él describe las notas del diálogo, que son las siguientes, ¿sí? ¿Cuándo comienza el diálogo? Él decía que comenzaba en cualquier momento, incluso antes de nacer. ¿Cuándo termina? El diálogo no termina nunca. Esto no significa que podamos hablar con los muertos, sino que podemos hablar de los muertos, ¿no? Y así seguir conociendo, seguir llegando a una verdad más grande. Con respecto a quiénes pueden participar del diálogo, cualquier persona puede participar del diálogo, no se necesitan ni conocimientos previos, ni nada por el estilo. Y
con respecto a sobre qué temas puede dialogarse, es sobre cualquier tema. Siempre y cuando tenga ese sentido, ¿no? O ese fin de la búsqueda de la verdad. Este rasgo de hacerse en el diálogo es básico para el derecho, ¿sí? Por eso nuestra responsabilidad es no dañar al otro. Como decíamos recién, cuando nosotros cuidamos al otro, nos estamos cuidando a nosotros mismos. El diálogo, como decíamos, puede darse o también puede no darse. En las clases siguientes vamos a ver un poco cuando nosotros destruimos al diálogo, qué es lo que pasa. Sí, bueno, acá termina la presentación. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren charlar de algo? ¿Algo que se les ocurra con respecto a esto? Mira, profe, yo había leído uno de los textos de la cátedra que hablaba esto de la diferencia en la ley y amor. Y puede ser que esto haya tenido que ver con que la ley es más, por así decirlo, abarca las relaciones. Bah, yo lo interpreto así, abarca las relaciones, pero también es como que la parte del amor ya abarca más desde el ámbito interno y después se expande al externo. Me hice medio como un chicle leyendo esa parte del texto. Creo que era también uno de Google. Yo te diría que, les diría a todos que por ahora esas diferentes formas, esto es lo que nosotros llamamos formas de convivencia, formas sociológicas de relación. Por ahora lo tengamos en un impasse, no entremos de lleno en las relaciones porque por ahí nos faltarían algunas ideas más para completar, pero son cuatro formas de vinculación: amor, respeto, poder y violencia, que las vamos a ver puntualmente y ahí cuando llegue ese momento van a entenderse mejor. Por ahora tal vez nos faltan algunas nociones, por eso les puede llegar a resultar difícil. Yo me animaría a dar dos o tres intuiciones que refuercen un poco la importancia de nuestra condición dialogal, más allá de todo lo cierto que se estuvo contando, dos o tres intuiciones que me parece que son importantes, siguiendo por supuesto a los pensadores dialógicos. La primera es que estos autores a esa forma de vinculación con los otros, o al hablar de los seres humanos y cómo nos vinculamos, ellos dicen que el ser humano tiene como rasgo el estructural, el formar parte de un esquema de apelación y respuesta, que fue un poco lo que comenzó diciendo Marina cuando empezó a hablar del power. Esquema apelación-respuesta. Yo no tengo una pizarra, pero con mi mano tendríamos que dibujar un círculo. El esquema apelación-respuesta implica dibujar un círculo con flechitas que van girando permanentemente, lo que implica un ida y vuelta. Ese esquema apelación y respuesta es parte de la estructura del ser humano. En segundo lugar, ahora vuelvo sobre esto, siguiendo a Buber, él dice, lo importante es que la condición humana no está en mí ni está en el otro, sino que está a partir de que me encuentro con el otro. E encontrarme con el otro no implica chocarme con él, pasarle por al lado. Ahora vamos a ver, y algunas notas constitutivas del encuentro aparecieron. La novedad, el mensaje genial de este pensador es que él dice la condición personal es el resultado de la interacción del encuentro con el otro. Esquema apelación-respuesta. Buber dice, el ser humano, los seres humanos, estamos siendo constantemente apostrofados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está queriendo decir? Que constantemente la realidad nos está mandando mensajes. Constantemente. Muchas veces esto nos pasa desapercibido. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Ese estar siendo constantemente apostrofado tiene diferentes niveles. Por ejemplo, como explicaba Marina, podemos estar en este momento siendo apostrofados por un objeto.
un objeto que si no lo vemos más que como una mera cosa, nos ofrece ciertas posibilidades. Pero lo más importante es el otro. Yo podría decir, ¿cómo que el otro me está constantemente llamando y yo lo estoy constantemente llamando? ¿Cómo es esto? Si el otro no me dijo nada, al otro no conozco, no me habló, lo veo por primera vez, no le pregunté nada, ¿cómo funciona esto? Y entonces ahí es donde López Quintás nos dice, la sola presencia del otro es una exigencia. Y mi sola presencia también es una exigencia hacia el otro. Volvemos, ¿le tengo que pedir algo a ustedes? ¿Le tengo que exigir algo? ¿Les tengo que preguntar algo? No, mi sola presencia ya es constitutiva para ustedes y se convierte en una exigencia. Pero cambiemos el enfoque. Ustedes que me están mirando, que están del otro lado, también son una exigencia para mí. Podrían pensar, yo no le pregunté nada, no hablé con usted, no le he manifestado, no le exijo nada. No, no, sí, su sola presencia es una exigencia para mí. ¿Y en qué consiste esa exigencia que va y viene, reversible? Atento a esto, atento a esto. No requiere palabras mi respuesta, así como la palabra de ustedes no es necesaria. Como bien contaba hoy Marina, el silencio también puede ser una forma de expresión. Es más, nos cuesta a los que vivimos en el planeta hoy en día mucho recuperar la idea de diálogo porque estamos inmersos en la cultura de la no escucha. ¿Qué es la cultura de la no escucha? La cultura de la no escucha es precisamente no prestar la atención al otro. Llenar, de contaminar el ambiente con ruido o que el ambiente se contamine con ruido. El grito, la cerrazón, el insulto, el negarse a dar argumentos, todo eso constituye la cultura de la no escucha, que por supuesto no es inocente, no es un resultado de la causalidad, sino que es promovida. Pero vuelvo a la idea de exigencia. ¿Qué me están exigiendo ustedes a mí? ¿O qué les estoy pidiendo yo a ustedes? Ustedes a mí, aunque no me digan nada, por ahí, hasta que no lo sepan y empiecen a ser conscientes, solamente una cosa, que los considere como lo que son, personas, y que en consecuencia los respete, traducido en un ámbito educativo, que no les mienta. Que sea honesto, más allá de la fuerza o debilidad de mis argumentos, que le permita la interacción. Todo eso me están pidiendo, aunque no me hayan dicho absolutamente nada, y por el hecho simplemente de estar en este momento presentes ante mí. Pero el circuito es reversible. Yo les estoy contando un tema, estoy hablando con ustedes. No les estoy exigiendo nada. Sí, mi sola presencia también les está exigiendo algo. Y esa exigencia es que me vean y que me traten como lo que soy o puedo llegar a ser, si ustedes me tratan bien, que es persona. Esa es mi exigencia. Ahora, otra intuición dialógica, dice Buber, en un mundo como el nuestro, tal vez enseñar los rasgos, ojo que lo dice también Negri, estamos redescubriendo algo, no estamos inventando algo, dice Buber, hay que redescubrir algo que en algún momento el hombre tuvo y olvidó, ocultó o negó, estamos redescubriendo, estamos inventando nada. ¿Qué es lo que tenemos que redescubrir? Y él dice, tenemos que redescubrir la fuerza del diálogo para constituirnos como persona. Pero, fíjense, esto siempre a mí me pareció apasionante, solo cabezas con mucha potencia creativa lo pueden expresar. Fíjense, él dice, habría tres rasgos que hace que un encuentro se convierta en tal. Ya sabemos que un encuentro no es chocarme con el otro, un encuentro no es que el otro me esté mirando, un encuentro no implicaría hablar simplemente con el otro. Encuentro no es simplemente hablar, no es simplemente intercambiar frases. Hablar del tiempo no implica un diálogo auténtico, aunque no podamos vivir a veces sin tener que rellenar nuestro tiempo con lo que se llaman, algunos llaman conversaciones funcionales, no de las que estamos hasta la cabeza, de conversación funcional.
Dice él, tres notas, fíjense, que los que se vinculan se expresen sin reservas, dice Buber, la primera. La segunda, que estén libres de toda voluntad de parecer. No sé a ustedes, yo la primera vez que leí a Buber, cuando empiezo a leer las exigencias del diálogo, algo, había como una especie de alarma a mi interior que me decía, está pidiendo algo fantástico. La tercera, volverse hacia el otro. Claro, parecería que está, teniendo en cuenta el talante de las relaciones humanas en la actualidad, parecería que está pidiendo algo fantástico, algo de otro mundo. Que nos expresemos sin reservas, libres de toda voluntad de parecer y que nos volvamos hacia el otro. Tomemos la segunda, por ejemplo, que era la que aparece, pero Buber lo sabía, no era ingenuo, que aparece una de las más difíciles, libre de toda voluntad de parecer. Porque vivimos inmersos y la sociedad lo propone y lo genera y lo induce, vivimos en el universo de la apariencia. Si hay algo de que ningún ser humano escapa, algunos lo constituyen en el mismo test de su vida, es aparentar. ¿Qué sería aparentar? ¿Y aparentar y por qué? Aparentar implicaría dos cosas, dice Buber. Aparentar implica tratar de hacerse pasar ante los otros como algo que uno no es. Y el objetivo de aparentar es probablemente, por ejemplo, ingresar a un grupo, a un ámbito en donde la apariencia sea el común denominador. Voy a poner un ejemplo inventado. Si quiero generar un cierto vínculo con ciertas personas, y por ejemplo un vínculo sería la educación de mis hijos, y este vínculo implica mandar a un colegio a mis hijos que tal vez probablemente mi nivel adquisitivo no lo permita, tengo que hacer lo imposible porque yo quiero aparentar, quiero hacer ver que puedo formar parte de ese círculo, aunque después tenga que cercenarme o limitarme en una cantidad de necesidades de la existencia. Entonces, ese sería el motivo, es un ejemplo. No sé si es real o no, es un ejemplo. Eso implicaría la voluntad de aparentar. Pero por otro lado, dice Buber, ¿qué busco? Que el otro me reconozca. Pero él dice, si el reconocimiento viene del lado de la apariencia, el reconocimiento termina siendo ficticio. Es ficticio. Por ejemplo, por eso muchas personas, dice Kant, que es otro pensador dialógico, tratan de recurrir al poder, a la fuerza, al imponerse al otro. Porque al imponerse al otro suponen que el otro los está reconociendo de una manera adecuada. Probablemente ese reconocimiento, que no es un reconocimiento como tal, se vaya, se difumine y no tengamos nada cuando el otro tenga más poder que yo o pueda escapar a esa imposición. Pero Juan, sin embargo, si tiene razón, dice algo concreto. Son formas enfermizas de intentar que el otro nos reconozca. Pero Buber lo dice atacando al individualismo. Él dice, esa voluntad de aparentar ante el otro, en realidad está mostrando la fuerza de la argumentación de que somos seres dialógicos. Porque en definitiva, Buber dice, cuando todo esto se produce, ¿qué estamos buscando en el otro? Que nos reconozca. Sabemos aún, de manera muy debilitada y en el fondo de nuestra capacidad de conciencia y de percepción, que necesitamos del otro. Por eso recurrimos a una vía equivocada, que es la de la apariencia. Pero lo que nos está demostrando es que necesitamos del otro. Claramente, lo contrario a lo que propondría una consigna individualista. Lo mismo en el caso de la primera exigencia, expresarse sin reservas. ¿Qué es lo que nos dicen como norma, como leitmotiv y una conducta adecuada en sociedad? Tratá de nunca expresarte libremente, tratá de nunca mostrarte como sos. Tratá siempre de mostrarte que el que tenés enfrente haga la primera jugada. Es decir, el individualismo, el estilo de vida occidental, el esquema de gobernanza del mundo neoliberal, lo que propone es precisamente esto, la estrategia. Es un partido de ajedrez la vida. Entonces siempre los que saben jugar al ajedrez estarán de acuerdo conmigo, pero el ajedrez es un juego, no es un modo de vida. Siempre hay que esperar primero el movimiento del otro, a ver qué es lo que hace el otro. Como decía Adam Smith,
lo que tenemos que esperar en el intercambio es qué hace el otro. Y si el otro tiene lo que yo no tengo, tratar de que en ese intercambio, aunque yo tenga algo mínimamente que al otro le falte y el otro tenga todo que yo no tengo, hacerle creer que el otro gana en el intercambio. Por eso Adam Smith, que era algo que comenté el otro día, uno de los íconos del pensamiento individualista en el económico, decía, si hay algo que un ser humano no debe hacer y que es rebajarse hasta lo máximo, es pedir conmiseración al otro. Porque él lo equiparaba, él le decía que alguien necesitado, y en esa época había muchos necesitados en la Inglaterra de ese momento, pedirle ayuda a otro era como un perro que mueve la cola, que se tira al piso y que se doblega ante su amo, buscando que el amo le dé lo que él no tiene. Me alejo de... y vuelvo a otra intuición dialógica. Fíjense, estas notas son difíciles, pero lo que lo hace difícil es el modo de vida en el que estamos instalando. Es como han moldeado nuestra subjetividad. Por eso nos parece tan difícil de llevarlo a la práctica. Y otra intuición dialógica, muy contraria a la intuición individualista. Descartes, ¿qué decía? Recordemos lo que dijo Descartes. Descartes dice, el primer dato es que yo existo. Los pensadores dialógicos demuestran todo lo contrario. Dice, la primera intuición que tiene la persona cuando está en el mundo no es el mismo, sino que es la realidad que lo confronta. Y esto se ve claramente en el ejemplo que daba Martin Buber de modelo de primer diálogo. ¿Saben cuál es el primer diálogo del que habla Martin Buber que se da entre ser humano y ser humano? Es la persona cuando está en el vientre materno. Dice, ahí ya estamos en presencia del primer diálogo, aunque no lo parezca, el intercambio lentamente durante 9 meses de vida de información con la madre y, por supuesto, hoy ya no podemos seguir pensando lo que se sostenía años atrás, o siglo atrás, siglo y medio atrás, que una persona solo es consciente de lo que lo rodea cuando crece y después que pasan sus primeros años de vida. Una persona que está en el seno materno es capaz de percibir, por ejemplo, las agresiones que recibe su madre desde fuera. Y uno podría decir, no vino al mundo todavía, pero las percibe. ¿Y cómo las percibe? Quedan inscriptos en su conciencia que se está conformando en su cerebro. De eso habla muy bien la psicología. Somos seres sentientes y pensantes, pero lo primero es lo demás, luego nosotros. Fíjense la conciencia. ¿Qué supondría uno? Que primero tenemos conciencia y luego viene el mundo. No. No ocurre nada de eso. Primero está el mundo y nuestra conciencia empieza a desarrollarse a partir de que percibe la presencia de los otros. Por eso dice Tegenegri en un texto, la conciencia es intersubjetiva antes de ser una conciencia monádica al estilo de Descartes. La conciencia es intersubjetiva, mi conciencia, todos hoy acá tenemos conciencia, ha sido el resultado de habernos confrontado primero con otros, madre, padre, hermanos, entorno, si no, hoy no tendríamos conciencia. La conciencia es el resultado de la presencia del otro. Esta intuición dialógica es valiosísima. Lo primero es el entorno, el yo está hasta diría en casi en último lugar. Por eso la conciencia va recopilando elementos que se insertan en la psiquis, en el cerebro, que luego pueden aflorar con el crecimiento, la maduración, y a veces no afloran. Por ejemplo, alguien puede sentir un vacío muy profundo en su alma, aún habiéndose constituido en una familia o no estando solo, y uno se podría preguntar, ¿por qué tendría que sentirse solo si se desarrolló en un determinado ámbito? Y la psicología y muchísimos casos clínicos podrían demostrarlo. Diría lo siguiente, en ese caso puntual, lo que pasó es que esa persona sufrió una crisis de abandono. ¿Pero cómo? Si nunca tuvo conciencia de ella. Sí, por ejemplo, cuando minutos de nacer fue dejado abandonado en algún lugar, fue vendido, comprado o sencillamente fue abandonado.
ese recuerdo, esa impresión en esa persona que recién nace queda indeleblemente grabada en su cabeza y luego puede ser recuperado a partir de trabajo de psicología. Por eso percibimos, aun cuando ni siquiera podamos hablar. Vuelvo un poco a López Quintás. ¿Y qué es lo que tiene de novedoso López Quintás? López Quintás fue discípulo de Martín Buber. Y lo novedoso y lo importante de López Quintás es que él explanó las ideas de Martín Buber. Explanó, quiero decir, tomó algunas de sus intuiciones y las profundizó. Y a mí me parece que hay una intuición muy importante que es la siguiente. López Quintás revoluciona la teoría del conocimiento. Es decir, para explicarnos que los seres humanos somos dialógicos, lo primero que hace es modificar las bases sobre las cuales nosotros conocemos o hasta ese momento la modernidad creía que conocía. ¿Y cuáles eran estas bases? Dice López Quintás, en la modernidad el conocimiento iba muy de la mano del auge y el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia era el canon de qué era lo que se podía conocer y cómo se conocía. ¿Y cuál era el canon de la ciencia moderna en punto al conocimiento? La ciencia moderna nos dice, solo se puede conocer aquello que se puede ver, se puede experimentar, se puede verificar, aquello del cual podemos elaborar leyes, por ejemplo, la ley de casualidad, y que luego, como hipótesis, podemos comprobar en un experimento. Dicho de una manera más cortante, más tajante, pero no por eso menos rigurosa, solo puedo conocer lo que mis sentidos perciben. Básicamente, el sentido más fuerte, el sentido de la vista, y luego el sentido del tacto. Toda la ciencia moderna se construyó sobre esta idea. Solo es real y racional, y solo es conocimiento científico aquello que puedo ver, tocar, mensurar, mostrar, sacarle una foto, pasarle un metro, un centímetro, experimentarlo. Por eso se forma la ley de causalidad. La ley de causalidad indica que si arrojo 10 millones de veces una piedra hacia arriba, las 10 millones de veces la piedra vuelve a tocar el suelo. Y que solo puedo conocer lo que veo. Por lo tanto, los modernos que dicen, independientemente de nuestra propia realidad personal, ¿qué hay en el mundo? Y los modernos rompen con la manera de conocer anterior. Y si los modernos dicen, lo único que hay en el mundo es materia extensa, cosas, y después seres humanos, animales. Fíjense esta idea, porque rompen la cosmovisión que existía hasta ese momento. Dice, la naturaleza es solo materia extensa, no tiene nada para ofrecerme, no tiene nada para mostrar. Es una realidad cósmica. Entonces, la única realidad somos los seres humanos. Y ahí viene el prejuicio objetivista. El prejuicio objetivista. ¿Qué puedo conocer? Y los modernos van a decir, lo único que puedo conocer es la realidad de los demás. ¿Pero cómo? ¿No hay un entorno con el cual me puedo vincular? ¿No hay un encuentro, no hay un diálogo a mi manera con la naturaleza, con los demás, con Dios? Los modernos dicen, no, no. Porque eso no se puede percibir, no se puede medir, ni se puede experimentar. Esto es lo que hace López Quintás. Modifica la manera de conocer el mundo y él dice, la forma de conocer, las maneras de conocer, implica primero ser respetuoso ante la realidad que me confronta. Cosa que no hacen los modernos. Los modernos lo que hacen es dominan, investigan, ponen todo abajo del microscopio, meten todo en cajas, clasifican, ponen en jaulas. Dicen, no, la única manera de conocer a la otra realidad es ser respetuoso. Acoger a esa realidad, permitir el ida y vuelta, no simplemente ir de manera unilateral. Pero el problema es que no solo fue de manera unilateral sobre el entorno, polucionando, destruyendo, agrediendo a la naturaleza, y lo sigue haciendo, sino que también lo empezó a hacer sobre las personas. Esa realidad íntima, inaccesible, que solo puede abrirse a partir del diálogo y el encuentro que genera confianza, es violada por el moderno, no le interesa el consentimiento del otro, por eso manipula, por eso utiliza, por eso intercambia, por eso vende. El paradigma cambia cuando cambiamos la posibilidad, el acceso al conocimiento de la realidad.
Un dato que solo voy a poder, no vamos a tener tiempo de explayarlo, lo hacemos habitualmente cuando el curso es más largo. Uno de los grandes pensadores críticos de la realidad fue un aviador. Fue un escritor, no fue un filósofo ni un pensador. Y todos los conocemos, creo que todos los conocemos, pero en una faceta que es la, si se quiere, la academia lo quiere presentar como un entretenedor de chicos, cuando en realidad es un pensador vale. profundísimo. ¿Lo conocen? ¿Quién puede ser? Exacto. Saint-Exupéry fue un aviador, fue un escritor muy profundo, pero en el momento en que nace muchas de sus obras, tiene muchas obras importantes como Tierra de Hombres y El Principito, es que El Principito se reduce, parece reducirse a ser un simple cuento para niños, que eventualmente el problema es que a veces los chicos tampoco lo entienden y los adultos menos, y parece ser un simple divertimento. Sin embargo, hay una idea, una intuición en ese texto que es genial de Saint-Exupéry. Cuando el Principito es esta famosa, esa famosa frase, no bien cuidada y no bien interpretada, cuando el Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Claramente acá está marcando una teoría del conocimiento al estilo Buber o López Quintasiana. Lo invisible es esencial a los ojos. Nos está diciendo lo importante no es lo que aparece a través de los sentidos. Lo personal, lo esencial en el otro, no es la figura, lo externo, la manera en cómo habla, el color de piel, el círculo en el que se mueve, la condición que tiene. Lo esencial no está ahí, lo esencial está en otro lado. Pero a eso esencial solo se puede acceder respetuosamente ante el otro. En un mundo lleno de prejuicios, donde el otro es clasificado, donde rechazo al otro si no habla mi idioma, si tiene otro color de piel, si no tiene un status quo como el que yo tengo, si no viaja como yo viajo, si no tiene la cantidad de autos que yo tengo, si no habla como yo hablo, si, en un mundo lleno de prejuicios de esta naturaleza, como diría Negri, lo que se tiene en última instancia, lo que tenemos del otro es nada. Él dice, si esta idea de lo esencial no es puesta en la balanza al momento de vincularlos con los demás, no tenemos nada del otro. Podemos tener una foto, ¿no? ¿Qué es tener una foto? Es tener una foto con una imagen que básicamente puede simplemente recordar en algún momento alguna idea, pero es nada tener en el fondo, nada en el fondo, o a veces una excusa. Por ejemplo, una excusa que permita perseguirnos, una excusa que permita a través de un sistema que recorre el mundo, de algoritmo, identificar qué es lo que nos gusta, identifican qué es lo que nos gusta y en función de lo que nos gusta, nos venden lo que supuestamente nos gusta y lo más peligroso, a partir de lo que vemos, aun cuando uno sea ecléptico, se creen capaces de formar un perfil de la persona que por ese el algoritmo está identificando. Ah, fíjate, pienso yo, ¿no? Pienso yo. Fíjate el algoritmo, está leyendo una revista que se llama Idea y Lucha de América Latina. ¿Cómo lo perfilamos? Bueno, lo perfilamos de este lado, no de este lado. Bueno, dice Negri, una excusa. Eso es una excusa para qué, para perseguir, para censurar, para limitar. Este es el nódulo de la teoría de lógica y de la teoría del conocimiento. Por eso estamos siendo constantemente apostrofados. Y algo más, un dato más. Yo le doy una respuesta al otro aunque no lo quiera. Uno podría pensar, bueno, si alguien me pregunta, el día que alguien me pregunte, me pide algo, le contesto y le respondo. Ya está, estoy hecho. No. La apelación es constante. Y es probable que el otro me interpele con su sola presencia y yo no le diga nada. Y ahí tenemos algunas posibilidades. Así como el silencio puede ser adecuado, como previo al intercambio, también puede haber, como dice López Quintás, un silencio de mudez. ¿Cuál es el silencio de mudez? El silencio de mudez, dice López Quintás, es ese silencio que se hace ante otro porque no tengo interés de intercambiar o hablar con el otro. No tengo interés que el otro me hable a mí. No me interesa lo que el otro me puede ofrecer.
Entonces, ¿qué hago para no comprometerme? Dice López Quintas, aparece el silencio de mudez. No digo nada, en la suposición de que si no digo nada, paso inadvertido. Pero eso en decir nada ya es una respuesta inadecuada ante el otro. Por lo tanto, no nos escapamos nunca, más allá de que a veces podamos darnos cuenta o no que el otro nos interpela, de dar una respuesta. Y esa respuesta es decisiva, porque el ser humano es un ser que se hace a lo largo de toda su vida, pero se hace bien cuando responde y se hace mal cuando no responde. Y nuestra realidad es el constitutivo y la suma de todas las respuestas, si fuese posible, que hemos dado y daremos a lo largo de nuestra vida. Que podrá tener una connotación, no me voy a meter porque no tengo tiempo, que podrá tener una connotación, ya voy a cerrar la idea, podrá tener una connotación religiosa o no. Para todas las religiones, las respuestas hacia el otro son fundamentales para acceder a lo que propone o indica lo religioso. Por empezar, la religión católica propone que el acceso para quien cree a una nueva realidad viene de la mano de las veces en cómo hemos respondido a la presencia del Creador ante el otro. Y con esto cierro, me parece genial ese diálogo en donde los que se pasaron la vida manipulando, desconociendo, no oyendo, hablando simplemente con aquellos con los que se identificaban, no prestándole atención a los demás, pretenden ingresar y dicen, yo quiero ingresar a esa nueva realidad que me prometieron, y alguien les dice, no, no vas a poder ingresar. ¿Por qué no vas a poder ingresar? Esto está en el Nuevo Testamento. Cuenta Jesús y que Dios les dice, no vas a ingresar porque nunca cuando te interpelé me respondiste. Y entonces les dice, fíjense, apelando a los sentidos, pero si nunca te vi, nunca me apareciste, nunca me llamaste. Y Dios le contesta, en la presencia del otro, en la presencia de la mujer, en la presencia del anciano, en la presencia del niño que te reclama algo, en la presencia de tu empleado, en la presencia de tu mujer, en la presencia del otro, todas esas veces que lo rechazaste, me rechazaste a mí. Este es entonces, digamos, se quiere el cierre de la perspectiva lógica. Esta es nuestra perspectiva. Un dato más, que lo ponen, una frasecita más, los invito a que le escriban. Por ahí mañana desarrollamos 5 minutos, que es el cierre que hace Quan de la condición dialogal. Y él dice, los seres humanos, ¿sí?, tenemos necesidad de muchas cosas, pero la más importante es del otro. ¿De qué manera? Necesitamos que el otro nos necesite, dice Quant. La necesidad más acuciante, muchas veces disimulada, impedida, negada, ocultada, la necesidad más importante es que haya alguien que nos necesite. Cuando hay alguien que nos necesita, toda la vida empieza a tener sentido. Y dice Quant, esto es lo que reafirma la idea de que somos seres ineludiblemente ligados al otro. Somos mediante los otros y para los otros. Fíjense, es completamente contrastante con, si se quiere, la ideología o la cultura en alguna medida dominante, ¿sí?, donde se piensa que no necesitamos al otro. Y además, el dato de la libertad. La libertad individualista, la libertad que se propone en el último siglo, es una libertad de primer grado, es decir, es la libertad de movimiento. Deme 2 minutitos más, abuso 2 minutitos más de su paciencia. Es la libertad, la simple libertad de movimiento. ¿Qué dicen los que hablan de libertad en el último siglo? Que libertad es poder ir para cualquier lado. Lo identifican con una capacidad de movimiento. Por ejemplo, un animal, un perro que está encerrado, cuando le abrimos si está encerrado, le abren la jaula y tiene campo, empieza a correr y no para hasta que no encuentre un límite. Esa libertad, si se quiere,
llamarla libertad de movimiento es básica, pero la compartimos con un perro. La libertad real es la libertad que se construye como resultado segundo del encuentro con el otro. Somos solamente libres a partir de que nos encontramos e intercambiamos posibilidades con el otro. Lo otro es simplemente una libertad de maniobra, de segundo grado, de subgrado, compartido con los animales, y somos algo más que los animales. Y parafraseando a un lucidísimo pensador que se llamó John Stuart Mill, lucidísimo, que habría que repasar, John Stuart Mill, cuando habla de la libertad, por eso digo, habría que repasar, aunque no sea santo de mi devoción, John Stuart Mill, habría que repasar lo que dice libertad. John Stuart Mill dice que la libertad tiene solamente un límite. Y ese límite es no dañar al otro. Entonces, toda propuesta que utilice el término libertad, pero tenga como trasfondo la eliminación del otro, no sabe lo que habla. Al menos si nos basamos en el padre del liberalismo, que fue John Stuart Mill. Esto también lo dice López Quintás. Hay que pensar en profundidad los conceptos que se usan, que muchas veces, por usarse permanentemente, no suelen decir absolutamente nada, o están carentes de toda referencia, o lo peor, tienen una referencia claramente al daño al otro. Bien, con esto cerramos. No sé si Marina querés agregar algo más. No, perfecto. Tienen el material, en el aula virtual y el esquema para pensar o repensar esto. Léalo con calma, piénselo con calma, porque es uno de los núcleos. Mañana vamos a seguir con la última parte de las antropologías. Vamos a hablar de las antropologías de la corporeidad. Y probablemente entre hoy y mañana tengan esta clase subida. No sé si estaban todos presentes. Conseguimos resolver el problema de la conectividad y de la grabación de las clases, y las dos clases ya están subidas en el aula virtual. Y vamos a hacer lo mismo con esto. Gracias por su presencia. Si no hay preguntas o alguna cuestión, nos estamos viendo mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Chicos, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Ahí estamos. Bueno, por suerte pudimos resolver el tema de las clases. Hola.
Mileia. Creamos algunos segundos.